escasez debemos de plantearla como escasez objetiva, es decir, escasez física, no escasez de suministro. El problema serio que la humanidad se enfrenta en las próximas décadas es el agotamiento de muchos minerales que son absolutamente necesarios para el progreso tecnológico actual. La propia Comisión Europea ha hecho un informe sobre los 14 minerales estratégicos que tienen absolutamente un riesgo para el desarrollo tecnológico europeo y de la misma forma el gobierno americano y el gobierno japonés están muy preocupados con eso. Los chinos lo tienen clarísimo, el 97% de toda la producción del mundo de tierras raras que se están utilizando para este desarrollo tecnológico lo producen ellos. Entonces, se han dado cuenta que van a crear la OPEP de las tierras raras para controlar precisamente que el desarrollo pase por ellos o sí o sí. Promocionar que las empresas se tomen en serio el reciclado de materiales. Hay más oro en las basuras que en la naturaleza. Tenemos que replantearnos muy seriamente el tema de esta sociedad. Esta sociedad del desperdicio no puede durar. Tenemos que hacer lo posible para que, aunque sea duro, que los recursos naturales cada vez sean más caros y la mano de obra sea cada vez más barata. Los impuestos no pueden estar del lado del trabajador, tienen que estar del lado de los recursos escasos. Entonces, si eso pasa, la mano de obra va a venir en la recuperación de las cosas, en el mejor diseño, en la robustez, en el uso más racional de los recursos. Y eso va a ser quizás un foco de empleo y un foco de trabajo. Si seguimos por el camino que estamos, lo único que va a pasar es que tarde o temprano nos va a venir una escasez que se va a convertir en una nueva guerra de Irak, una nueva guerra de Afganistán. Es decir, vamos a generar, queramos que no, en las escaseces vamos a generar guerras. Hay que buscar en las basuras con tecnologías que ya no son de orden físico, yo quito aquí, quito allá, sino son de orden incluso químico. Tratamientos químicos de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de las lavadoras, de los frigoríficos, de los electrodomésticos, de los automóviles, en las cuales primero hay que diseñar bien para reciclar y para desensamblar y en segundo lugar, cuando ya los materiales han alcanzado su fin de la vida, entonces saber recuperarlos y diseñar para que la recuperación sea fácil, que no sea costosa. Y yo me pregunto a cambio, ¿y cómo vamos a buscar en los bosques? ¿Es que nos vamos a cargar los bosques del mundo, nos vamos a cargar el Ártico, nos vamos a cargar la Amazonía, nos vamos a cargar todas las bellezas del planeta y además destruir los gobiernos y provocar la corrupción simplemente por vivir en una sociedad del desperdicio? Tenemos que reducir las basuras, tenemos que hacer unas basuras más reciclables y tenemos que desarrollar también tecnologías que nos permitan recuperar lo valioso de esas basuras que se pueden utilizar. Prácticamente todo lo que echamos a la basura puede ser reutilizado. Lo único que pasa es que falta tecnología, falta responsabilización y faltan empresas que se pongan. No podemos vivir en una sociedad del desperdicio en la cual utilizamos una vez las cosas y la tiramos. ¿Qué hacemos con una caja del ordenador después de comprar el ordenador? Es que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, al cabo de 2 o 3 días, cuando ya vemos que el ordenador funciona, esa caja va a la basura. Una caja que tiene energía, tiene cartón, tiene por tanto árboles, tiene también aluminio, tiene plásticos. ¿Esto qué sentido tiene? Hay que diseñar para reutilizar. Hay que crear leyes que esto vaya. Por eso he hablado tanto de leyes del reciclado hacia una economía de los servicios, como también a una economía de los impuestos vinculados al uso, digamos, moderado y a ser posible estricto de los recursos naturales. Nosotros hacemos la cuenta del PIB. Este año hemos ganado no sé cuánto. Si un bosque se quema, si se nos queman nuestros bosques, como da trabajo, nos aumenta el PIB. ¿Cómo es posible que eso pase? Es decir, que vamos a incendiar, vamos a gastar todo el planeta, cuanto antes mejor, porque así creceremos rápidamente. Esto no puede ser. Tenemos que hacer cuentas como país de los recursos que tenemos, de cómo los gastamos y cómo podemos gestionarlos para que esos recursos duren.
Y eso significa una economía de la robustez, una economía del respeto sobre las cosas que son escasas. Y eso significa, por tanto, menos materiales para vivir más personas. Es urgente la formación, tenemos que formar a la gente. Estas charlas que hay aquí tendrían que ser multiplicadas en todos los colegios, en todas las universidades. Esto tiene que llegar a todo el mundo. Si no lo hacemos, esto no cambiará, porque la sociedad solo cambia si la sociedad se hace consciente. Pero también la legislación es importante. Entonces, la formación, la legislación y el estímulo a las empresas en la dirección de la ecoinnovación. Bueno, lo cierto es que según nuestros estudios, si te vas a la bibliografía, pues encuentras libros, encuentras publicaciones de los años 70, en donde ya se apuntaban a los problemas de los límites del crecimiento. Y de repente, así, hubo un vacío absoluto de información sobre este tema, coincidiendo pues con los movimientos neoliberales, en donde pues instituciones tan importantes como institutos geológicos que se dedicaban a buscar información y a publicar información sobre recursos, reservas, producción, etc., pues simplemente se les cortó el suministro de financiación y lo que ocurrió fue que toda la información existente pues prácticamente desapareció o se vio muy minimizada. Y entonces pues primó la economía de consumir cada vez más, y de momento la naturaleza parecía que sí que lo soportaba. Se vivió en la tesis de que los recursos son ilimitados, pero llegó un momento, y estamos ahora en ese momento, en donde estamos viendo las orejas al lobo, en donde ves que realmente puede que exista un límite a los recursos. Y entonces es ahora, de nuevo, cuando se están retomando aquellos estudios que se iniciaron en los años 70. Habría que reorientar un poco las políticas para ir hacia una sociedad pues de menos consumo y de más respeto a la naturaleza, y lo que decíamos a lo largo del curso, de tratar de imitar la naturaleza y conseguir una sociedad de residuos cero y conseguir pues aprovecharnos de los recursos, pero de una forma sostenible. Si seguimos en ese consumo exponencial y no ponemos límites, no ponemos frenos al business as usual, que se llama, pues los escenarios nos dicen que probablemente podemos alcanzar un colapso. Yo no soy partidaria de decir que el colapso va a venir dentro de 10, 15, 20 años. Prefiero decir que si seguimos así, llegaremos al colapso. Luego tratemos de hacer todo lo posible para no alcanzar ese colapso. Bueno, lo de Tanatia no es más que un recurso que nosotros empleamos en termodinámica para establecer una referencia. Tanatia viene del griego Thanatos, que significa la muerte. Entonces, es un símil del planeta muerto. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Pues porque si nosotros sabemos hacia dónde vamos, cuál es ese límite, pues podemos hacernos una idea de cuáles son los recursos que nosotros tenemos disponibles y cuál es la velocidad a la cual nosotros nos estamos acercando a ese planeta muerto. Entonces, no es un planeta muerto en sí, sino que es un planeta comercialmente muerto, en donde ya no existen recursos concentrados, se han quemado todos los combustibles fósiles, ha habido un aumento de la concentración de CO2 y un aumento de la temperatura. Entonces, nos sirve como referencia para luego nosotros hacer cálculos, cuantificaciones numéricas de cuántos recursos tenemos en la naturaleza y la velocidad a la que nosotros estamos degradando esos recursos. Uso local de recursos, lo cual minimizaría mucho el problema, a lo que apuntaba Antonio de tratar de desmaterializar a la sociedad, ser más conscientes con lo que estamos utilizando, utilizar energías renovables, en fin, es un poco cambiar el chip que hemos llevado hasta ahora. Va a ser complicado, pero la necesidad pues hará que poco a poco vayamos hacia ese mundo, que yo creo que no es utópico.